Hola Julio, ¿qué tal? ¿Cómo te encuentras en este segundo día? ¿Qué impresiones te ha traído este seminario? Gracias, gracias. Sí, todo muy bien, excelente, excelentes profesionales, grandes empresas que están participando también con nosotros, donde hay contratistas, productores de concreto, también especificadores y gente también de la universidad. Todo muy bien, excelente al momento. Bien, y ahora, ¿qué aspectos del seminario consideras relevantes y aplicativos en tu día a día laboral? Puedo citar dos al menos. El primero, bueno, asociado a la sostenibilidad, tenemos muchas oportunidades de mejora en cuanto a lo que corresponde al uso de algunas materias primas, agregados reciclados, cementos también que ayudan, sobre todo los adicionados, en donde tenemos la oportunidad de poder encajar en esta línea y sobre todo también evaluar o disminuir tareas que no agregan valor. Reducir horas hombre, reducir mermas, reducir retrabajos que lamentablemente a veces en algunas ocasiones o en varias hay que decirlo, lo solemos ver y es parte importante también de la labor que realiza PIS concreto en las asesorías que realizamos para que los clientes puedan encontrar un trabajo más productivo, un trabajo con menos gastos adicionales, ¿no? Que obviamente va en beneficio de estos proyectos. Claro, entiendo. Y finalmente, ¿qué retos crees que se puedes encontrar en esta aplicación de la sostenibilidad en el rubro de la construcción y el concreto? Se me viene uno muy importante que es el poder concatenar distintas áreas, ¿no? Gente de la academia, gente de instituciones también diversas, empresarios también, contratistas, especificadores, asesores. Es muy importante que estemos integrados. Hace no mucho, en diciembre, estuve en Santiago y en Concepción, viendo el lanzamiento en Concepción del sistema de impresión 3D, por ejemplo, allá, y fue muy bonito ver pues que todas las diversas áreas, ¿no?, los diversos grupos estaban concatenados, y esto pues ayuda a que la labor, ¿no?, ya sea de impresión, en el caso de ellos, o de sostenibilidad, que ahora también estamos empujando en Perú, se pueda desarrollar. Genial, Julio. Finalmente, ¿te animas a enviar un saludo a nuestros seguidores en las distintas plataformas que tenemos? Pues sí, un saludo y también invitarlos a todos a que puedan visitarnos en nuestras principales redes, donde publicamos contenido sobre entrevistas, también algunos demo shows, visitas técnicas también, tanto en obras nacionales como internacionales, así que ahí los invitamos a que nos puedan seguir. Genial, Julio, muchas gracias. Un gusto, hasta luego, hasta la próxima.